En varado de miltoniopsis. Mi nombre es Daniel Piedrahíta. Hoy estamos en este momento en Alma del Bosque en una floración inmensa de miltoniopsis. Y me puse a sacar unas plantas espectaculares porque quería mostrar plantas a ustedes de unas formas sensacionales. Estas dos es una de ellas. Pero resulta que las varas se quebraron. Aquí hay una vara quebrada y aquí hay una vara quebrada. Entonces les quiero enseñar a embarar estas plantas para que esto se debió haber hecho antes de que sucediera y vamos a ver si somos capaces de salvarlas. Entonces vamos a embararlas. Entonces, obviamente tocar muy poquito la planta porque cuando la toquemos, se nos puede reventar la vara. Y puede que nos suceda, aquí mostrándolos y nos muramos de la risa, pero puede que sí, puede que no. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces yo tengo, hay diferentes tipos de alambre. Este alambre, que es alambre de figurar, que es un alambre muy maleable. Entonces vamos a cortarle las puntas porque fueron usadas en otras cositas. Vamos a cortar las puntas. Y vamos a doblar la puntica para que no nunca nos vayan a sacar un ojo la embarada. ¿Listo? Pues aquí ya tengo la vara. Entonces, aquí tenemos, les quiero enseñar. Vamos, aquí tenemos la vara en cuestión. Entonces, yo le voy a poner el alambre muy pegado al pseudobulbo. Mira, Lina, vamos a correr esta otra. Para que no se nos vaya a dañar. Entonces esta la ponemos muy pegada al pseudobulbo y la enterramos lo que más podamos, porque va a tener una función, es que va a sostener la planta. Después vamos a coger de este es un alambrito como el que fuera el alambre para el pan. Entonces vamos a coger que es con lo que se tapa el pan, que es alambrito como emplasticado. Cojamos tres o cuatro por si los vamos a necesitar. Ya. Porque una vez la tocamos ya no vale Santa Lucía, ya hay que proceder. Entonces ya vamos a enderezar la vara y vamos a amarrarla de bastantes puntos. Yo empiezo por el de arriba para que no se me vuelva a mover. Yo le doy una doble vuelta al alambrito y ya quedó agarrada. Yo ya no la puedo volver a soltar porque si la suelto se me puede quebrar. Vamos a hacer otro. Miren, pues vamos el paso a paso. Damos la vuelta dos veces para que quede y ya le y ya la planta la dejamos quieta para que no se vuelva a mover y así lograr de que la comida, los haces vasculares le sigan subiendo savia a la flor y ya no le pase nada. Ya la podemos exhibir bien y ya la planta, por lo menos ya la floración va a seguir en perfecto estado. Ahora vámonos para la segunda. No conseguí alambre del mismo de figurar. Vamos a hacerlo con este un poquito más grueso. Lo cortamos en las dos o enderezamos. Ya que tiene, lo enderezamos, ya está enderezado, vámonos para con los dos alambritos, primero tener todas las herramientas y todo el equipo, porque una vez moviste la flor, ya no se puede devolver, se puede quebrar, vamos. Aquí, esta es otra belleza, esta era una miltoniopsis vexillaria clara. Esta es una miltoniopsis vexillaria carolina.
Entonces vamos a buscar dónde se quebró, que es acá en la parte de atrás. Entonces voy por detrás. Voltearla para que quede. No la puedo voltear. Vamos a voltearla, sí, voy a voltearla, espérate. Vamos a voltearla. Estos son los cuidados intensivos. Ella está quebrada aquí, vea. Vea, les muestro. ¿Sí la ven? Entonces, vamos a poner pegado la planta, a enterrar el alambre. Vamos a llevarla hacia allá un poquito. Vamos a llevarla para que no haga mucha fuerza. Entonces lo mismo. Vamos a desdoblarla con calma y la traemos hasta arriba. ¿Está claro? Le damos las dos vueltas y amarramos. Colorín colorado. Entonces, aquí ya tenemos otra. Si queremos amarrarla debajo del corte para que no se vaya a mover, más peligroso que un enano con una barbera. Ahí ya quedó amarrado en los dos puntos. Y ya la planta nos queda bien exhibida. Ahora, ¿por qué se cayeron? Mire qué hijo de puchas flores. Esto es un espectáculo de planta. Mire estas bellezas de plantas. Miren la mano mía. Miren la Miltoniopsis vexillaria carolina, el tamaño de las flores, el tamaño de estos pétalos. Es un espectáculo de planta y ya en la planta quedan súper bien presentadas sin ningún problema. Bueno, amigos, ¿qué les quiero decir? De que cuando veamos plantas muy florecidas, que vienen muchas varas, y vemos varas que son susceptibles de quebrarse, pues, hombre, pongámosle el tutor antes de que eso suceda. ¿Listo? Mire que yo les puse el tutor y las plantas no se le nota dónde está el tutor, porque el tutor está pegado al pseudobulbo de donde está la vara floral y va muy pegado a la vara floral. Y así, por ese sentido, no vamos a tener ningún problema. Bueno, amigos, si te gustó este video, dale like. Espero que hayas aprendido. Espero que salvemos floraciones de Miltoniopsis cuando se quiebran. Y de todas las plantas, se puede hacer así con mucho cuidado. Siempre nos vamos hasta arriba y después nos devolvemos para que ya la planta nunca se pueda, no se vuelva a mover. Y un tip importante, tener todas las herramientas necesarias a la mano antes de comenzar la operación, porque uno no puede enderezar y volver a bajar. Porque si hace ese juego, muy seguramente se le puede quebrar la inflorescencia o la vara floral. Que estés muy bien. Hasta pronto.